con Humberto Aguilar Coronado, miembro de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo te va, Humberto? Qué gusto saludarte. Igualmente, mi querido Polo, qué gusto saludarte como siempre a ti y a todo tu auditorio. ¿Sigues confinado, Humberto? Sí, todavía, mi querido Polo, con estricta responsabilidad en la familia tomamos este tema y sigo en un confinamiento voluntario. Oye, qué desbarajuste. Vamos ahora a los temas políticos, pero yo creo que los partidos políticos también tienen como figura pública, porque finalmente nosotros los mantenemos, nosotros aportamos el dinero para que los partidos vivan y pervivan, deberían, según yo, no sé cuál sea tu opinión, asumir una postura en términos de promover que el ciudadano entienda que esto es muy delicado, pero yo no veo ni a tu partido ni a ningún otro hablando del tema, Humberto. Sí, la verdad es que los partidos políticos como entidades de interés público pues deben de promover la responsabilidad y que se adopten este tipo de medidas que nos puedan ayudar a salir precisamente de la crisis en la que estamos metidos, ¿no? ¿Pero por qué no lo hacen, Humberto? Perdóname. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé, pero me parece que sí hay llamados. Por ejemplo, yo he hecho, en palabra de tigre, varias veces este llamado a la responsabilidad, a quedarnos, pero también me parece que los primeros que tienen que o deben tener esta responsabilidad son las autoridades. Fíjate, aquí te comento, tú lo debes saber mejor que yo, las diferencias que hay en las cifras de muertos con respecto a los datos que maneja la Federación y los datos estatales, pues la verdad es que no nos hacen ver o pensar que está actuando de manera responsable por parte de la autoridad, ¿no? Te doy el dato del día de ayer. La Federación marca 2,477 muertos en Puebla y el dato estatal es de 2,696. Es decir, tenemos en el dato estatal 219 muertos más que no se reflejan en los números nacionales, ¿no? Y por eso, pues, la verdad es que mucha gente no confía en lo que está diciendo la autoridad federal, mi querido Polo. Bueno, la autoridad federal trae un tema maniqueo ahí con este señor Gatell, que a mí me parece que es contrincante ya de ustedes, a mí lo veo ya como el delfín de Morena y de la 4T para la próxima candidatura presidencial. Y bueno, ayer, por ejemplo, el gobernador de Jalisco ya dijo a este cuate ni hacerle caso con sus ocurrencias porque está operando el tema en un tablero político. ¿Cuál es tu opinión, Humberto? Pues la misma que el presidente de la República dijo que iba a dejar en manos de un científico el manejo de la crisis, de la pandemia esta, y resulta que ahora nos está saliendo como un aprendiz de político, en lugar de seguir siendo un científico respetado, ahora me parece que está siendo un político que da risa y que pues simplemente trata de justificar lo que no está haciendo bien el gobierno federal a través del cambio de posiciones. A mí me parece que López Gatell perdió toda credibilidad desde el momento mismo en el que dijo que el presidente López Obrador no se iba a contagiar porque tenía una fuerza moral. El virus no distingue ni clases sociales, ni sexo, ni otras cosas. El virus es mortal y ha quedado demostrado ya con los más de 47,000 muertos que tenemos en nuestro país, mi querido Polo. Oye, un tema delicadísimo, no estábamos... Híjole, es que tiene muchas aristas, Humberto. Ha habido gobiernos de ustedes, del Partido Acción Nacional, gobierno del PRI, con Peña Nieto. ¿Qué onda con esto del tema de la infraestructura en materia de salud? O sea, no estábamos preparados y esto nos vino a encuerar, Humberto. Sin duda alguna, me parece que fue un área muy sensible durante mucho tiempo y en el cual no se pudo avanzar. Si bien es cierto, el presidente Fox hizo un gran esfuerzo en materia de seguro popular y su instrumentación, la verdad es que se necesitaban habilitar hospitales, se necesitaban adquirir material
instrumental, quirúrgico y médico, pues para estar preparados ante una eventualidad como la que nosotros tenemos. Y si a esto le sumamos, este presidente de la República le quita recursos al sector salud para dárselo a sus programas sociales, pues la verdad es que pues está colapsado el tema en materia sanitaria, mi querido Paul. Ahora, este juego maniqueo, ya se despertó la polémica aquí en las redes de Factor Radio. Hay quien me dice que el gobernador de Jalisco no tiene cara, como, bueno, le pusieron jeta para hablar del tema de la pandemia. Está muy polarizado este asunto. ¿Qué se debería hacer? Tú has sido servidor público municipal, no te recuerdo en el estado, pero has sido senador de la República. Ahora estás en la dirigencia nacional del PAN. Tienes una óptica muy prístina, pues, del tema. ¿Qué debería de hacer el Estado mexicano en este momento con el asunto de la pandemia? Los gobernadores que jalan por su lado. Ayer una reunión con, no sé si todavía está en la Secretaría de Gobernación, creo que sí, porque ayer reapareció el señora Sánchez Cordero en una reunión a modo con sus gobernadores. ¿Qué onda, Humberto? ¿Qué se debería de hacer? Mira, yo creo que lo primero que debe hacer la autoridad mexicana, empezando por el presidente, todos los secretarios, los gobernadores y alcaldes, es presentarse con responsabilidad en los eventos públicos. Me parece que si desde el presidente de la República no se presenta con tapabocas, pues está mandando un mensaje a la población bastante negativo, diciendo que no es una medida que pueda ayudar a contener la posibilidad de los contagios. Yo creo que hay gente responsable en el gabinete. El día de ayer, en el anuncio del inicio de clases virtuales, el propio secretario de Educación Pública estaba con cubrebocas y otros tantos también, pero el presidente no. Si se manda este mensaje contradictorio, es evidente que se relajan las medidas entre la población y podemos tener un incremento en el número de contagios. Segundo, yo creo que el presidente de la República tiene que cambiar su visión de si se debe o no de apoyar a los gobiernos de los estados, a los municipios y a las empresas para que todos juntos salgamos adelante de esta crisis. No otorgarle recursos a los estados para el enfrentamiento exitoso de la pandemia me parece que dejará muy lastimados a una gran cantidad de familiares que van a ver cómo sus compañeros de vida, sus hijos o sus padres están muriendo sin una atención adecuada. Y por otra parte, si la economía no se le inyectan recursos, y estamos hablando de recursos para salvar el empleo, para rescatar el empleo, esos empleos que se están perdiendo día con día porque están cerrando no solamente ya universidades, colegios, restaurantes, lavanderías, una serie de negocios que generan, por supuesto, flujo económico, carga laboral, y que si no se apoya por parte de la autoridad, la verdad es que estaríamos muy mal. Y un tercer elemento a mí me parece que es fundamental, hay que irnos preparando, Polo, para esa crisis en materia de seguridad que vamos a tener precisamente por la falta de empleo y por la falta de una reactivación económica que pueda llevar el sustento a las vidas y a las familias de los poblanos y de los mexicanos. Y entonces se van a trasladar al campo delincuencial porque no encuentran oportunidades laborales ni posibilidad de llevar el dinero a sus casas. Creo que eso es lo que debe hacer de manera responsable para enfrentar la crisis provocada por la pandemia. Bueno, pues ahí está, Humberto. Ahora te dejo el micrófono para escuchar la palabra del tigre de esta semana. Muchas gracias. Dice, un año de gobierno en Puebla. Dice Zygmunt Bauman, en su extraordinario libro En busca de la política, el problema contemporáneo más siniestro y penoso puede expresarse más precisamente por medio del término Unischärfe. Espero que así se pronuncie. Es una palabra alemana que fusiona otras tres en español: incertidumbre, inseguridad y desprotección. Por eso creo que es importante hacer un balance general de lo que ha pasado en este año que termina en la administración del gobernador.
la incertidumbre, es una situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. Y aunque ahora el gobernador sostenga estar alineado a las políticas implementadas por la Federación para combatir el COVID, a Puebla le ha permitido tener rumbo y claridad, según dice él, en la actual contingencia sanitaria. Creemos que hay un desencuentro con la realidad que se vive en nuestro estado. El futuro parece incierto para saber cuándo cambiará el color del semáforo y se puede retomar a las actividades económicas necesarias para la nueva normalidad. Por otra parte, según la encuesta de seguridad pública urbana que se divulgó en enero, la percepción de inseguridad que se tenía hasta antes de la crisis era de que los poblanos vivíamos en la ciudad más insegura del país. Y aunque la misma encuesta para el mes de abril mostraba una ligera mejoría en la percepción de inseguridad, lo cierto es que este tema sigue siendo motivo de preocupación, dado que, por ejemplo, Puebla se ubica como el quinto estado con más casos de feminicidios. La sensación de desprotección en la que se vive, esa falta de protección que sienten los poblanos por falta de seguridad, provoca desconfianza e incertidumbre sobre el futuro de nuestro estado y la relación entre gobernante y gobernados. A mí me parece que una de las expresiones que más le trajo votos en la elección extraordinaria a la hora gobernador fue la promesa de buscar la reconciliación de los poblanos, dado que se percibía una sociedad polarizada después del gobierno de Moreno Valle. Creo que en la medida que se deje de haber incertidumbre, en la medida en la que haya información cierta del número de contagios y muertes, en la medida que siga cambiando la percepción de que nuestra ciudad y nuestro estado están dejando de ser lo más inseguro, y en la medida en que los ciudadanos sientan que su gobierno le está respondiendo al cumplir con su deber formal y no obedeciendo a rencores o fobias del pasado, los resultados pueden ser diferentes. La incertidumbre, la inseguridad y la desprotección pueden ser superadas. Puebla lo necesita, Puebla lo merece. Hasta aquí palabra del tigre, mi querido pueblo. Oye, en términos cristianos, estoy leyendo una nota cristiana en este momento, en términos cristianos, tu calificación como poblano y como político de buen nivel en nuestro estado al gobierno de Miguel Barbosa, de 0 a 9. Mira, yo creo que lo podríamos ubicar poquito abajo del 8, poquito abajo del 8, porque me parece que hay todavía asignaturas pendientes en las que tiene que dar resultados este gobierno. Bueno, pues ahí está. Te valoro mucho tu comentario en la transmisión de nuestro programa el día de hoy. Un abrazo, Humberto. Muchas gracias, mi querido Polo. Te mando un abrazo. Hasta luego. Gracias.